El Señor les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo, este servicio al Señor, y vamos a leer el Salmo capítulo 33. Dice la palabra del Señor: ustedes los justos, alégrense en el Señor. Hermosa es la alabanza de los hombres íntegros. Aclamen al Señor con arpas, alábenlo al son del salterio y del decacornio. Canten al Señor un cántico nuevo, canten y toquen bien y con regocijo. Ciertamente la palabra del Señor es recta, todo lo hace con fidelidad. El Señor ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su misericordia. Con su palabra el Señor hizo los cielos, y todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Amén. Hoy venimos aquí delante del Señor, ya no al son del arpa ni del salterio. Hoy en día existen otros instrumentos, la guitarra, el piano, la batería. Y venimos, y los instrumentos son solamente un canal y un medio, pero el mayor propósito es usar esa melodía para alabar y adorar al Señor. Amén. El Señor con su palabra creó todo lo que existe. Su palabra tiene poder. Señor, te damos gracias por tu palabra, y porque con ella creaste los cielos, la tierra, y a todos nosotros, Señor, nos creaste. Hoy venimos a cantarte y alabarte y adorarte, Señor. No solamente, Padre, con nuestras palabras, Señor, sino desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos ser un cántico nuevo para ti, Señor. Que nuestra vida, Padre, sea una melodía que expresa tu amor y tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos como iglesia, declarando, confesando, Señor, tu poder. Paséate, Señor, en este lugar. Paséate en cada vida, Señor. Y aún las personas que están desde sus casas, Señor, viendo esta transmisión, Señor, que tu mensaje y tu palabra pueda llegar allí, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. No hay mejor lugar, Padre, que estar a tus pies adorándote y exaltándote, Señor. Y aquí estamos, rendidos ante ti, Señor, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Esta mañana vamos a celebrar. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Y estamos a Él, estamos alabándole. Qué privilegio es unirnos al cuerpo de Cristo a nivel global, a nivel mundial, de todos los que decimos somos creyentes en Jesús. Y nosotros creemos que Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Amén. Vamos a alabarle con gozo, con regocijo. Pecador,
Que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Sí. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme, pues nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz. Gracias, Señor. Donde tú la existes tú. Corazón, ven y llena nuestro corazón.
Llena nuestro corazón, Señor, de ti, Señor. Te necesitamos. Sabemos que hay muchas personas, Señor, ahorita en mucha angustia, en mucha desesperación, pánico, agonía, desesperanza. Y Señor, llena nuestro corazón de tu amor. Llena nuestro corazón, Señor, de esa esperanza que tú traes. Llena nuestro corazón, Señor, más de ti. Sabemos que tú siempre estás dispuesto. Sabemos que tu amor no puede ser más, porque nos amas a lo máximo. So, mejor pedimos que abras nuestro corazón para que aceptemos la realidad que tú nos has amado con amor eterno. Queremos estar, Señor, a tus pies. Porque no hay mejor lugar donde estar, Señor. Vamos a cantarle al Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar. Me perdonaste, me perdonaste. Aceptaste tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde el corazón. A tus pies. Me puede.
presencia nos lleva. Son muy dudosas, pero algo que podemos contar con certeza, con toda seguridad, es que bueno es Dios en todo tiempo, en todo lugar, por la eternidad. Bueno es Dios. Amén. Pueden sentarse y los jóvenes pueden ir a sus clases y los niños también. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. ¿Saben que es bonito alabar al Señor? ¿Quiénes se gozan alabando al Señor? ¿Sí? Yo no sé si ustedes saben, yo fui músico, músico del mundo, dicen, en mi país. Músico secular, músico para la vana gloria, y no se puede comparar. Yo me pregunto muchas veces, porque a veces me levanto y estoy tocando el piano en mi casa, todo el mundo molesto porque los levanto temprano, y yo cantando, y digo, qué hermoso, hermoso cantarle al Señor. Y a mí me anima que en Apocalipsis nos da un vistazo el apóstol Juan. ¿Saben ustedes que nosotros en el cielo vamos a estar alabando al Señor? Entonces vamos acostumbrándonos ya a decir, bueno es Dios, honra, gloria, poder y toda honra al Señor, al que vive por los siglos, al Alfa y el Omega, principio y fin. Bueno, hoy nos toca leer capítulo 6 de Romanos. Recuerden que estamos en la serie de Romanos, y es un libro. Nosotros le llamamos libro, pero en verdad es una carta escrita a los romanos. Si me podrían bajar un poquito el micrófono, por favor, porque siento que está bastante fuerte. Bueno, el libro romano, nosotros estamos acostumbrados a llamarle libro porque son 16 capítulos, pero es una carta en verdad. Imagínese usted que usted a su novia le hubiera escrito una carta de 16 capítulos. Wow, ¿verdad? Por eso es que nosotros no nos acostumbramos a decirle carta, pero en verdad es una carta a las iglesias de Roma, a las iglesias que estaban en Roma, que estamos hablando de, eran iglesias pequeñas que se reunían en casa, podemos decir, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata el capítulo 6? El capítulo 6 de Romano, vamos a ver que se trata de todo es de Cristo. Del arrepentimiento, de cómo nosotros, si decimos que estamos muertos al pecado, estamos con Cristo, hemos sido juntamente crucificados con Cristo, es como que seguimos pecando. Vamos a hablar de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de otro tema también que es de mucha importancia y también de mucha confusión en nuestras iglesias contemporáneas. ¿A qué me refiero? Al bautismo.
¿De qué se trata el bautismo? ¿Cuántos bautismos hay? No olvidemos que Pablo, aparentemente para él el bautismo era muy importante, y lo vamos a ver en este capítulo. Las iglesias en Roma estaban compuestas. No olvidemos también, nosotros a veces leemos y decimos, wow, pues esto pasó hace 2000 años. Pero no nos olvidemos, por favor, que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a un grupo de personas, así como usted y yo. Personas con preguntas, personas con deseo de sobresalir, personas con deseo de tener un mejor trabajo, personas con tantas preguntas. ¿Saben por qué? En ese tiempo todavía ni siquiera se había hecho un consenso de la Trinidad. Todavía estaba en una disputa, ¿no? Bueno, ¿qué es Jesús? ¿Es Dios o es hombre? ¿O 100% Dios o 100% humano? Puede ser dos. Entonces había muchas preguntas, y una de ellas era el bautismo también. Bueno, para Pablo, obviamente, como les decía, era importante. ¿Cuántos bautismos existen? Podríamos preguntarnos también. ¿A qué edad se puede bautizar una persona? ¿De niño? ¿De adulto? Son preguntas que debemos de hacernos, ¿verdad? ¿Al cuánto tiempo de haber aceptado al Señor? O sea, ¿tienes que tener un nivel teológico alto para poder bautizarte? Bueno, vamos a ver. ¿A qué edad entonces? Bueno, ya lo vamos a ver también. ¿Qué es el significado del bautismo? ¿El bautismo tiene poder para salvarme? Bueno, ¿me salva el bautismo? Hay diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesús. Vamos a ver también. ¿Tienen poder las aguas bautismales? ¿No? Vamos a ver que está equivocada, hermana. No sé qué. Tiene razón, no tienen poder las aguas bautismales. Soy tremendo, perdóneme. Entonces, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe, para que el Señor sea honrado en todo lo que hacemos, vamos en oración. Les quiero pedir que vayamos en reverencia, y les quiero pedir que vayamos con fe de que Dios está aquí. Y Dios está aquí. Él vino, ¿saben que Jesús vino al mundo para traer salvación al mundo? Y si Él está aquí es porque Él quiere que tengamos comunión con Él, traer salvación a nuestros hogares, a nuestro entorno, a nuestras casas, para hablarnos, para redargullirnos a través del Espíritu Santo. Vamos al Señor en oración. Padre bendito, Santo de Israel, alabamos tu santo nombre. Bueno eres tú, Rey de nuestro corazón. Señor, confesamos de que nosotros nos hemos entregado completamente a ti, voluntariamente, que tú eres nuestro Señor y Dios, y que aquí, Señor, buscamos alabarte, honrarte y bendecir tu santo nombre. Creemos en ti por fe. Señor amado, reconocemos que si tú no edificas nuestro hogar, nuestro entorno, en vano estamos haciendo nosotros lo que estemos haciendo. Por ende, pedimos de que tú estés aquí. Tú eres nuestro invitado de honor, Señor amado, y damos este tiempo en tus manos. Perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, perdónanos, Señor. Pedimos en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, desde el principio les he pedido y les he animado de que traigan sus Biblias, por favor. Porque ¿saben qué? Si alguna cosa queremos crear una cultura de esta iglesia que apenas comienza, es que somos una iglesia que estudiamos la palabra de Dios. Que estudiamos la palabra de Dios. Entonces, yo les voy a animar que traigan sus Biblias, sí, las que parecen así de papel, que son de papel, tráiganlas. Pero si no las traen, yo siempre les voy a pedir, seguir diciendo, por favor, traigan sus Biblias. Pero si no las traen, prendan sus Biblias. Está bien, préndanlas. De preferencia es de que las abrieran, pero puedes prender tu Biblia, mi hermano. Muy bien, vamos a leer capítulo 6 de Romanos, un capítulo hermoso donde el Señor nos habla grandemente. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo
14. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué concluiremos? Pregunta Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Primero, ahí nos va ya diciendo qué significa el bautismo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados para participar en su muerte? Seguimos leyendo. Sin duda también estaremos unidos. Voy en el cuarto, ¿verdad? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Es decir, antes estábamos nosotros esclavizados al pecado. Versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Es por eso que Cristo dice: porque yo vivo, ustedes viven. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con él, ¿verdad? Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Esa es la gran diferencia de entre Cristo y los sacerdotes. Él fue el sacrificio perfecto, de modo que él tuvo que morir nomás una vez. Con los sacerdotes, mantengamos en mente que las personas tenían que ir cada año a hacer una vez más el sacrificio por sus pecados, a ofrecer el sacrificio por sus pecados. Con Cristo murió una sola vez y una vez para siempre. Entonces ahí también nos da un espejismo. No voy a entrar en ese tema, mejor. Murió y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan, escuchemos esto por favor, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Está negando aquí el apóstol que nosotros, mientras vivamos en la carne, vamos a tener deseos que no le agradan al Señor. No está negándolo, pero dicen: ustedes ya no se pertenecen a eso. No obedezcan a sus deseos carnales, es lo que está diciendo. Ofrezca más bien a Dios como quienes, no dice aquí, ok. 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo, sus manos, su boca, su pensamiento, su corazón, sus pies, su lengua, los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Nosotros ya no podemos andar maldiciendo con la misma boca que bendecimos. Nosotros ya no podemos andar mintiendo con la misma boca que proclamamos el reino de Dios. O sea, hay un compromiso. Terminamos el pasaje. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo comienza este pasaje? Dice: ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde?
¿Qué es lo que quiere decir? Había un grupo de personas, se puede decir un grupo de filósofos, que decían que mientras tú pecaras con el cuerpo no había problema, porque el cuerpo se destruye, se pierde. Entonces tú podrías ir a hacer cualquier inconcupiscencia, no había ningún problema, mientras con tu mente no pecaras. Miren que no, miren qué bonito. Y entonces Pablo le dice, ¿cómo es eso? Porque también decían, bueno, si en verdad el pecar trae que la gracia de Dios se abunde, pues vamos a pecar todos corporalmente y ¿cómo se dice? Vamos a pecar para que la gracia abunde. Y Pablo les dice, ¿cómo es eso? De ninguna manera, dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Recordemos, hermanos, amigos, que a Dios no se le puede engañar. Si tú le has aceptado de corazón, hay un arrepentimiento genuino. Si tú le has aceptado, por ende es un arrepentimiento que hace un cambio ocular, un cambio visible, un cambio que puede decir la gente, algo le pasó a este hermano, ya no es el mismo. No podemos decir nosotros que vamos a aceptar al Señor para tener la vida eterna, pero voy a seguir en mi vida a vieja. Dice que nosotros somos muertos al pecado. Entonces, ¿de qué se trata este capítulo? Que no podemos nosotros seguir en los dos lugares. Y el bautismo, hoy vamos a hablar del bautismo, porque el bautismo explica muy específicamente lo que es vivir en Cristo, lo que significa bautizarte y lo que significa vivir para Cristo y no para el mundo. Es de mucha bendición. Yo no entiendo, y lo digo con mucha honestidad y lo digo con mucho respeto, porque todos somos diferentes. Yo lo entiendo eso. Me cuesta entender a un hermano que acepta al Señor y no sale corriendo a las aguas del bautismo. Me cuesta entender. ¿Saben qué? Eso no se ve en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento. Aceptaban al Señor y corrían a las aguas del bautismo. Era el denominador común. Porque a lo mejor es también falta de nosotros los líderes, que no explicamos lo que quiere decir, qué estamos diciendo en el bautismo, en las aguas del bautismo. Entonces vamos a ver, hoy voy a pedir que el Señor me ayude a explicar lo que significa el bautismo, qué es lo que decimos nosotros cuando nos bautizamos. Entonces estamos hablando de que, como una persona que ha muerto puede seguir en el pecado. Hay mucha confusión acerca del bautismo, decíamos, de este sacramento del bautismo. Muchas personas dicen, bueno, es que yo ya me bauticé de niño, ¿me debo de bautizar otra vez? Nos preguntan a nosotros los creyentes, ¿verdad? Si yo ya me bauticé, ¿cómo es que me voy a bautizar otra vez? Primer pregunta. Vamos a comenzar. No sé si pusieron ahí la palabra bautismo, María. Se las mandé. Bien. Tenemos un equipo de producción que vamos como así. El equipo de alabanza se pelea con el de producción porque vamos así en el mismo. No nos peleamos. Trabajamos en armonía. Bautismo. Esa es la palabra en griego. Bautizo se pronuncia. ¿Y qué significa? Sumergirse por inmersión. O sea, sumergirte por completo. Es lo que significa la palabra en griego. Entonces, pregunta. ¿Y qué de los que somos bautizados así por rociamiento, se diría, lo creo? O el bautismo de Nacho Libre, el que como que a la fuerza. ¿Vale ese bautismo? Bueno, ahorita yo les voy a decir lo que dice la Biblia y lo que yo pienso también a través de la Biblia. Porque a mí muchas veces nos escondemos, ¿verdad? Dice, la Biblia dice, yo no digo, no, yo sí lo digo, porque lo que dice la Biblia es lo que yo estoy enseñando. Entonces no nos podemos esconder, tenemos que tener una opinión y tener, no somos políticos. Los pastores no estamos en la política, decir, bueno, yo, es lo que dicen ellos. No, es lo que dice la Biblia y yo vivo por la palabra. Entonces, dice, ¿verdad?, que es sumergerse y por inmersión. Entonces, ¿qué significa el bautismo? El bautismo no es una graduación, es una iniciación de tu caminar con Cristo.
Eso es lo que se ve a través del Nuevo Testamento. Dice, no me quiero adelantar, pero en el Pentecostés, ahí comienza la iglesia con 120 personas más o menos. Y dice que vino el Espíritu Santo como en lenguas. Y Pablo por primera vez se levanta y comienza a predicar. Y mucha gente se arrepiente y le dice: hermanos, ¿qué debemos hacer? Junto al mensaje de Pedro. Y él dice: arrepiéntanse y bautícense. Dice la Biblia en capítulo 2, de Hechos, estoy hablando de capítulo 2, que muchos se arrepintieron, como 3,000 personas fueron bautizados ese día. Así comienza la iglesia que hoy estamos celebrando nosotros. Nosotros somos parte de ese evento. Bueno, entonces, no es una graduación, es una iniciación, ¿verdad?, de tu caminar con Cristo. Es una inmersión. ¿Qué es el simbolismo del bautismo? Representa al menos cuatro cosas. Primera, inmersión, entierro. ¿Qué es inmersión? Cuando uno bautiza a una persona, la hunde completamente. Eso podríamos decir que es un simbolismo del entierro de Jesús. Muerte, resurrección, cuando lo levantas de las aguas del bautismo. Resurrección. Muerte a tu viejo yo, a tu viejo hombre, a tu vieja vida. Y también algo hermoso que dice la Biblia. Aquí dice en el capítulo 6: estamos participando en la muerte de Cristo Jesús. Estamos muriendo a nuestro yo y diciendo, viviendo en Cristo. En verdad, si nosotros hacemos bien la analogía o el simbolismo, estamos siendo levantados de las aguas del bautismo o de la muerte, por decirlo así, personas completamente nuevas. Personas completamente nuevas. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Simboliza también una boda. ¿Saben qué? Cuando nosotros nos casamos, hacemos un voto, ¿verdad? Un voto, decimos, dice, aceptas a tal persona como tu esposa o tu esposo, y hasta que la muerte los separe. Y dices, sí. Pero tú, cuando estás diciendo que sí en ese voto, estás diciendo que sí, sabes todo lo que va a pasar, todas las peleas que vas a tener, todos los conflictos que vas a tener. No lo sabes, pero estás diciendo que sí, estás dispuesto a pasar por eso, ¿verdad? Lo mismo con Cristo. Cuando te bautizas, estás diciendo, yo sé que voy a fallar alguna vez, yo sé que no seré perfecto todo el tiempo, pero mi voto es que yo le pertenezco a Él. Mi voto es que yo me abrazaré a su gracia, me abrazaré a su poder, a su Espíritu Santo, y yo caminaré con Él en las buenas y en las malas. Cuando me persigan, diré, yo soy siervo del Señor. Cuando me digan, cuando yo pueda ser salvo por una mentira, optaré por no mentir. Eso es lo que decimos en las aguas del bautismo. Es un voto decir, te pertenezco. Pertenezco al mundo de la luz, no de las tinieblas. Es algo hermoso. Si en verdad nos ponemos a reflexionar en el bautismo, es algo hermoso. Ahora la pregunta es, porque somos bien tremendos los humanos, ¿tiene poder el bautismo? ¿Nos puede salvar? Alguien que me conteste. Claro que sí. No tiene poder. Y ahí está el problema. Nosotros lo podemos tener en ambos parámetros, o lo podemos ir al extremo en ambos lados. Lo podemos poner, le podemos dar un poder de salvación, o poderlo poner en un lugar muy, muy trivial, que no tiene ningún poder, ningún significado. No, ¿saben dónde está el bautismo? A los pies de la cruz. Ahí es donde pertenece el bautismo, a los pies de la cruz. Porque no es el bautismo el que te salva. Entonces, si te salvara, el ladrón que estaba ahí crucificado con Cristo está en el infierno.
Pero entonces, si yo diría eso, sería un mentiroso, porque Jesús dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A poco no dijo eso? Entonces, pero este hombre no tuvo tiempo, pobrecito, de diezmar, de bautizarse, de hacer su primera comunión, el catecismo. No pudo. Es que a veces uno es tremendo, a veces hay que frenarse. Sí, sí. Créame. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Entonces, no es poder, que no le pongamos poder a eso, pero sí tiene un poder de obediencia. Decir: Señor, a mí me ministra mucho a Romanos capítulo 1 versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben qué? Ahí es lo que estamos diciendo en el bautismo. Hay una canción que yo grabé y somos muertos al pecado, ¿verdad? Pero vale la pena por la analogía que vamos a hacer. Dice: te voy a cambiar el nombre. ¿Cómo? Pero el punto es que la canción dice que no le hable en público. Eres gloria para mí, pero no le hables en público, porque eran amantes. Enfrente de la gente no me hables, no me hables, no me digas nada, nada. Así es cuando nosotros aceptamos al Señor, pero no lo queremos de poner en público. Decimos: sí, Señor, aquí en mi casa sí soy contigo, todo contigo, pero en público, si me preguntan: hey, ¿por qué llevas ese libro? Ah, no, ese es el almanaque. No, ese libro no es la Biblia. Entonces, ¿no eres cristiano? Ah, me reúno. Eso es avergonzarte del Señor. Pero me encanta lo que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. Y cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo en público, en el cuerpo de Cristo, estamos diciendo: ya no pertenezco a ese mundo, yo pertenezco ahora al reino de Dios y su justicia, y no me avergüenzo del evangelio. Entonces, ¿tiene poder? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque somos salvos por gracia, y somos salvos por la resurrección, por la muerte de Cristo. Esa es la única salvación. La salvación es a través de Cristo, pero eso es como un sello que nosotros estamos diciendo: ya no pertenecemos al mundo. Yo voluntariamente decido morir al viejo yo, morir al pecado, morir a mi vieja naturaleza, a morir a todo lo que ha sido una prioridad para mí, y de hoy en adelante, Señor, yo camino contigo, en las buenas y en las malas, porque vienen momentos difíciles. Entonces, es muy importante que hagamos ese paso de fe. ¿Qué más podríamos decir? Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, del 6. Es el 22 y el 23, dice así: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Hermosa. Saben, hermanos, que nosotros tenemos un evangelio hermoso. Hermosa es la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice Romanos 10. Hermosos y los pies de los que anuncian la paz. Mire, ¿a poco no le trae usted esperanza? ¿No le trae gozo? Dice, híjole, pero sin lentes no puedo leer. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es para suficiente como que yo diga: amén, amén. En Cristo estoy juntamente crucificado. Mi pasado ya no tiene. Mi pasado está en el Señor. Mi presente está en el Señor. Mi futuro está en el Señor. Todo soy de Él. Porque dice que estamos cosechando, dice. Lo que conduce, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces, ¿qué más se puede? Yo me he preguntado muchas veces, porque los cristianos, los que predicamos a veces,
los pastores, pues, a veces somos bastante ignorantes, podría decir yo, porque cambiamos lo que no tiene precio por centavos. Es decir, a mí me ofrecen $2,000,000 y me dicen: vas a ser un evangelista que va a llenar estadios, y nos emocionamos y perdemos el enfoque. No todo, bueno, no estoy hablando de los que llenan estadios, no predican la palabra. Me refiero de que a veces nos vamos más por el dinero, por toda la fama, y cambiamos lo que en verdad vale la pena. Porque saben que, seamos reales, o sea, estamos hablando aquí, somos un grupo pequeño. Nosotros sabemos de personas que han sido millonarias y a la muerte no se llevaron nada, todo terminó. Pero dice que esta es vida eterna. Por eso dice el capítulo 6 de Mateo que nos enfoquemos primero en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque ¿saben qué? ¿Por qué en el reino de Dios? Porque aquí ni la polilla ni el mojo podrá derrotar lo que hemos cosechado para el reino de Dios. Es eterno. Nuestra vida es eterna en Cristo Jesús. Entonces, el ritual significa que nosotros estamos dispuestos a morir por Jesús, a morir por el reino, para estar en el reino de Dios. Es un ritual que hacemos con decisión para devoción al Señor. Es una devoción al Señor el bautismo. Primera de Pedro 3:21 dice así, mire: la cual simboliza el bautismo que ahora los salva. Ahí podríamos decir: ah, bueno, entonces si salva el bautismo, no, esperen, sigamos leyendo. También a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es lo que significa. Estamos diciendo: Señor, de hoy en adelante yo prometo seguirte, de obedecerte, de serte fiel. Y Él se encargará del proceso de santificación, que de transformación, que solo Él puede hacer en nosotros. Dice: esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Esta salvación es posible solamente por la resurrección, o por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué de aquellos que fueron bautizados de niños? Yo les voy a decir dos cosas. Si tú fuiste bautizado de niño, qué bueno, qué bueno. Honra a tu padre y a tu madre, porque al menos ellos quisieron presentarte al Señor. Qué bueno. Su oración es de que tú vivieras una vida en Cristo. ¿Cómo puedes honorar tú ese deseo de tus padres, esa oración? Bautizándote por inmersión. Porque completas ese deseo que ellos tuvieron. Ya sea que tuvieran mucha teología, que tuvieran mucho conocimiento de la Biblia, eso es punto y aparte. Pero cuando una persona bautiza a un niño, es porque la persona quiere que ese niño pertenezca a la familia de Dios, que sea libre de las garras del maligno. En mi pueblo decían que si a los niños no se les bautizaba a ciertos días, se los podía ver Satanás. Entonces, por miedo los llevaba. Por cualquier razón que haya sido, dale gracias a tus padres, y tú puedes honrar ese pensamiento que ellos tuvieron, esa intención, bautizándote en las aguas del bautismo por inmersión. Así, muy bien. El hermano Yoba dice algo. Son cosas muy diferentes. Los cristianos lo que hacemos, sí, y no es porque nosotros decimos: hey, vamos a presentarlo. No, en la Biblia dice que por lo general el número es al día 8, al día 8, los niños los presentan en la iglesia. Entonces, eso sí lo practicamos, pero no al bautismo de los niños. ¿Por qué no? Porque en el Nuevo Testamento lo que vemos es que es toda persona. Bueno, vamos a contestar dos preguntas: ¿a qué edad y por qué no? ¿A qué edad? Siempre cuando tú puedas hacer una decisión con arrepentimiento, decir: soy pecador, necesito a un salvador, y ese nomás es Jesús. Cuando tú puedas hacer eso
voluntariamente, sin la influencia de nadie más, tú puedes ser bautizado. Entonces, ¿a qué edad? No sabemos, porque hay personas que son más maduras que otras. O sea, hay personas que tienen 40 y todavía no son maduras. No. No sabemos a qué, no hay una edad específica. Simplemente cuando la persona pueda hacer eso racionalmente, con su intelecto. Entonces, yo sí les recomiendo que se bautice usted en las aguas del bautismo por inmersión. Segundo, ¿y qué de aquellos hermanos que se bautizaron allá en la iglesia pentecostés, bautista, presbiteriano, como sea, por inmersión? ¿Cuenta ese bautismo? Sí cuenta, aunque algunos o algunas se bautizan cada vez que se cambian de iglesia. Sí cuenta, siempre y cuando haya sido un bautismo de arrepentimiento. Si tú te bautizaste porque tus amigos estaban bautizando, y por presión de que, bueno, ¿y por qué tú no te bautizas? Eso está un poco cuestionable. Que sea que haya sido un evento, un acto de arrepentimiento, de obediencia al Señor. ¿Ok? Quiero yo que leamos Hechos capítulo 2 del 37 y 38. Dice, mire, vamos mejor a Hechos 19 para por cosa de tiempo. Versículo 4 dice: Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en él que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el bautismo de Juan era por arrepentimiento. Pero cuando Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Dijeron, no. Y ellos entonces les imponen las manos y ellos comienzan a hablar en lenguas, dice aquí, ¿verdad? En lo que sigue del versículo. Entonces pregunta, me quedan 2 minutos. Yo quiero que hablemos de algo, es muy importante. Miren, el bautismo este es el tema principal. El bautismo para los judíos a lo mejor no era muy extraño, pero para los romanos sí, no era algo, era algo nuevo para ellos. Ahora la pregunta es, los judíos tenían por tradición que para todos, si llegaban a una casa, se limpiaban los pies con agua. Después de una persona, una mujer, estar en su tiempo mensual, se tenía que bañar para ser presentada limpia. Un leproso, lo mismo, después de que el sacerdote decía está limpio, tenía que bañar. Entonces siempre incluía el agua. Síganme, por favor. Es bien importante. Hay un paralelismo acá. Hay bien importante que veamos que Jesús comenzó. ¿Cuál fue su primer milagro? Ajá, ahí en Capernaum, ¿verdad? En las bodas él convierte el agua en vino. Entonces dice que habían 6 tinas de agua donde tenía agua para que se lavaran los pies. Podríamos nosotros decir que hay un paralelismo ahí en esto. 6 es el número del hombre, porque en el sexto día fuimos creados nosotros. ¿Y las tinas son de qué? De barro. ¿De qué fuimos hechos nosotros? Del barro, de la tierra. Entonces, y mire qué cosa, Jesús convierte el agua en vino. En la última, síganme por favor. En la última cena, ¿qué dice el Señor? Este es el vino que representa mi sangre, del nuevo pacto. ¿Están de acuerdo? Entonces él comienza con agua convirtiéndola en vino. Y en la cruz, cuando una lanza atraviesa su costado, ¿qué dice que sale? Agua y sangre. Vemos cómo nosotros, todo eso, el de limpiamiento y todo esto, hay paralelismos. Entonces, punto número uno,
El poder no está en el bautismo ni en nuestra fe. Pablo dice que si no tenemos resurrección, no tenemos doctrina. Muchas veces decimos: es por mi fe que soy un hombre de fe, un hombre fuerte en la fe, y pongo mi fe en mi fe. Pongo la fe en mi fe. No, el poder está en quién está tu fe. ¿Quién hizo la obra redentora? ¿Quién hizo la obra transformadora? Solo Jesús. Ahí está el poder. ¿En quién está anclada tu fe? ¿A quién acudes cuando puedes contestarte esto en esto? Cuando en momentos difíciles, en momentos de aflicción, en momentos de incertidumbre, ¿a quién acudes? ¿A tu chequera? ¿A tu doctor? ¿O es primero prioridad ir con tu creador y decir: Señor, estoy pasando por esto? Abre puertas. Ayúdame a conseguir un buen doctor, buen médico. Ayúdame a tener discernimiento en esto. Entonces, ¿en quién está tu fe? Que no esté en el bautismo, que no esté en tu fe, que no esté en tu estatus económico, que esté en el nombre sobre todo nombre, en aquel que nos amó de tal manera que voluntariamente fue a la cruz. Punto número 2. ¿Es nuestro cuerpo instrumento de gloria para Dios? ¿De quién eres esclavo? Saben, hermanos, que quieras o no, y a lo mejor a algunas personas les parezca un poco insultador esto, que digan: eres esclavo de Cristo. Para los tiempos de Pablo esto era muy común, porque existían esclavos. Entonces, pero el punto acá es de que o tú eres esclavo del pecado o esclavo de Dios, siervo de Dios, si lo quieres poner así mejor, siervo de Dios. De alguien vas a ser esclavizado. Yo prefiero voluntariamente y gozosamente ser esclavo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Dios. Claro que sí, con gozo acepto que necesito su salvación y me comprometo a ser su siervo eternamente. Entonces, ¿de quién eres esclavo? ¿Eres esclavo del maligno, del manipulador, del mentiroso, o eres esclavo de aquel que fue a la cruz por ti? Punto número 3 y último punto. Qué privilegio, hermanos, es un honor y honra el participar en la muerte de nuestro Señor Jesús a través del bautismo. Es un privilegio que se nos ofrece. Es decir: Señor, gracias por darme esa oportunidad de ir contigo a la cruz, de morir a mis propios deseos. Es que a veces cuando alguien me grita, yo quiero gritarle. Es que cuando alguien me tira un golpe, yo quiero tirarle dos. Es que cuando alguien me roba, yo quiero robarle más. A eso morimos, a nuestros deseos de la carne. Y dice: Señor, no, ya no pertenezco a ese mundo, he muerto a ese mundo. Y tenemos que hacer una decisión, porque o venimos a la iglesia a pasar un tiempo chévere, pues qué bueno, pero hay mucho más. Podemos venir a que el Señor nos hable con reverencia, con temor, con temblor, y decir: Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo. Yo no sé qué tantos días nos queden, yo no sé qué tantos días tenga yo, qué tantos años, no sé, pero sí le sirvo a aquel que sí sabe. Entonces, como yo no sé, debo de vivir cada día como que si mañana me iba. Y en eso debo estar listo, con mi maletita hecha, dispuesta a decir: Señor, y qué hermoso, yo sueño con ese momento. Y no estoy emocionado, estoy de verdad, en serio, que Él me vea llegar y yo me imagino y espero, es mi sueño, que Él me diga: bienvenido, siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso hablamos, por eso estamos aquí. No es porque seamos los mejores o los peores, espero que no, ¿verdad? Pero es porque Él fue a la cruz por nosotros. Vamos en oración. Amado Padre, gracias porque tú eres fiel, tu palabra es edificadora, tu amor, Señor, nunca termina, tú nos llenas de bendiciones, Señor amado, tus protección, tu
provisión nunca cesa de llegar. Padre Santo, ponemos en tus manos nuestra voluntad. Y pongo en tus manos todos aquí estos hermanos, Señor, que han escuchado tu palabra. A los que están ahí en sus hogares, Señor, pido bendición para ellos. Y que tú, Señor, seas quien les redarguye, quien les enseña, quien les confronta, quien les edifica a través de tu Espíritu Santo. Señor amado, gracias por el privilegio de poder decir: yo he muerto para vivir contigo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.